Bueno, la verdad estamos muy satisfechos esta noche que hemos podido hacer el lanzamiento oficial de este proyecto que se hace con la gobernación del departamento, específicamente con la Secretaría de la Mujer, para formar 70 mujeres en 3 programas técnicos laborales. 2 de ellos vamos a ejecutarlos aquí en la ciudad de Ibagué: el técnico laboral por competencias en auxiliar de almacén y bodega, el técnico laboral por competencias en manejo de voz y datos para BPO, y un técnico en el municipio de Planadas en gestión de servicios turísticos. Nos sentimos muy satisfechos de poder contar con este grupo de beneficiarias, que la gobernación le haya apostado a la transformación social de este grupo de mujeres, identificando necesidades de esa formación, pero también esas formaciones que sean pertinentes y que el sector productivo pueda acoger esta mano de obra calificada y cualificada que queremos llevar en ese gran trabajo mancomunado entre la Gobernación del Tolima y la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Mi familia está muy contenta, mis niños me apoyan y en las tareas me ayudan con los oficios de la casa para que yo pueda hacer mis tareas que me dejan acá en la universidad. Y ellos están muy contentos con esta oportunidad maravillosa que me han dado. Y pues la idea es aprovechar y salir adelante. Bueno, pues una invitación que me hicieron. Ya había perdido una oportunidad anteriormente. Las oportunidades no se repiten, entonces me hicieron la invitación y la acepté automáticamente. ¿Por qué? Porque ya saqué mis hijos adelante, ya todos son grandes profesionales, me falta la chiqui que va a mitad de la carrera, y ellos siempre: mami, ya es hora de que usted piense en usted, estudie. Y son mi motivación, y mis hijos están felices y yo pues encantada. Me gradué hace 30 años. Me dediqué fue a mi hogar, a mis hijos, pues en cuestión de tareas con ellos, pero como personal, pues hasta ahora. Lo he recibido de la mejor manera.